¡Hola! Bueno, pues no sé si este es el último vídeo o penúltimo vídeo de este año 2012 y es mi favorito de maquillaje durante todo este año. Los he estado probando durante mucho tiempo, algunos son de mi día a día, otros no llevan tanto pero me han enamorado. Este es el vídeo de los favoritos del maquillaje. Aquí os colocaré los favoritos de los tratamientos, aguas, corporales, pelo, todo. Y luego otro que es de mis odiados. Los hice por primera vez en el 2011, gustó muchísimo, son poquitos. Y nada, este es muy largo, si necesitáis algo, palomitas, algo, sentaros porque es relax. No me voy a enrollar, lo voy a enseñar y se acabó, no más porque es interminable. Si estáis viendo el vídeo después del año y acaba de empezar el año 2013, espero que tengáis un gran año, que sea muchísimo mejor que el 2012 y nada, otro año más conmigo. Un besito muy grande. Empezamos con el maquillaje. Primera parte, para mí un set imprescindible si no vas a tener mucho maquillaje ni nada es esta caja de Sephora. Te la encuentras en la parte de arriba con un espejo, la estoy viendo al revés, un espejo, una capa entera, una plancha de sombras, luego lo vuelves a abrir y te encuentras otra plancha de glosses, luego una bandejita, tiene 4 bronceadores, rubores, rímel, lápices y 6 eyeliners. Para mí está muy bien, las sombras pigmentan muchísimo, son sombras de día, sombras de noche, está genial, no me acuerdo el precio, pero sé que con el 20% era súper barato, más barato que una paleta de Naked, creo. No sé, el precio es muy bueno y aquí tienes de todo. Otra paleta que os voy a enseñar, bueno, dos paletas son las dos de Naked, la Naked 1 y la Naked 2. Para mí la mejor de las dos es la 1, pero si no la podéis encontrar por eBay o por algún lado, pues la 2 está muy bien. Y ahora han sacado una mezcla con 6, las 6 mejores no, sombras, Naked Basic creo que se llama. Yo no me la he comprado porque veo que es una tontería tras tener estas dos y nada, pero está genial. Y una sombra aparte que me ha gustado muchísimo es de Floor Mac. Es la negra, es el número 11 y para mí es la sombra mate negra más intensa que he encontrado en el mercado. Más que una de firma de las ultra caras y ultra buenas, para mí esta es la mejor, la más intensa, es un negro como un tizón, no se me acaba nunca, es de Floor Mac y es muy barata y aguanta. Brochas. Brochas para mí son ideales todas, pero para mí la mejor, una de las mejores marcas que hay que podéis conseguir a un buen precio son las brochas Real Technic de Samantha Chapman, hoy estoy espesa, del canal de YouTube Pixie Woo. Para mí son muy buenas. Esta es la brocha de polvo, es magnífica, es muy suave. Aparte de eso, os voy a enseñar, por ejemplo, esta otra, es en plan mofeta, es muy chiquitita, pero, por ejemplo, los rubores en crema quedan perfectos, muy naturales, muy HD. Y esta otra, que es así como muy planita, el review de esto lo podéis encontrar en mi canal, por aquí también os dejaré los links, está perfecta y para mí esta brocha es ideal para la base de maquillaje mineralizada. La que es en polvo. Después, esta es de ELF. Esta brocha de ELF es súper barata, para mí es magnífica. Si no te puedes permitir una brocha más costosa, creo que sale por unos 3 euros, es ideal para el maquillaje. Y si no es ideal para el maquillaje, yo ahora mismo para lo que lo utilizo siempre es... me aplico el contorno, me aplico el rubor. Quizás a lo mejor me aplico un rubor un poquito más intenso en otra zona de otro color totalmente distinto y el iluminador. Y cuando ya tengo todo eso aplicado, no en este orden que he dicho obviamente, lo mezclo todo, lo termino de mezclar y se queda un color tan ideal, tan perfecto. No sé, es muy bonita, es muy suave y muy barata. Está genial. Y dos brochas que me enamoran, una de ellas también es la de Real Technic, esta es para difuminar y es más gordita de lo normal, es muy tupida. Hay gente que lo utiliza para aplicarse un contorno o algo, yo lo utilizo para difuminar, para la banana, para mezclar colores, está perfecta. Y luego
Esta otra es de Naked, es muy finita, es de pelo artificial y es muy ligera, no se aplica las sombras muy muy bien. Otra de las brochas y última es esta de Sigma, esta es el formato viaje, pero la podéis encontrar más larga. Para mí es ideal para la mezcla de sombras, para limpiar la zona sobre todo, y no sé, es muy suavita, está genial, está muy 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 bien. Por ejemplo, para los labios me gustan muchísimo los labiales de MAC. Son muy cremosos y la verdad es que están muy bien. El único problema que le encuentro es que cuando hace calor, de todas las marcas que he probado, son los que más rápidamente se deterioran, porque no se tendrán un compuesto o algo, pero estos siempre tienen que estar en el frigorífico porque es que no me aguantan. Este, por ejemplo, es el Lip Cable, que es en el tono rosa fucsia, que está muy muy bien, es muy intenso, no sé, está genial. Otro de ellos, este es mi primero, y es el Shigil, S-H-I-I-G-L, y la verdad es que está, no sé, son muy buenos. Vamos, mirad cómo lo tengo de por diosero, pero es que no puedo ni sacarlo de cómo se me ha quedado, y han sido, no sé, fue un verano y ya lo metí y ya no se ha podido recuperar del todo bien. Este labial es magnífico también, es de Kiko. Son muy muy baratos y este es el tono 79, es un coral, es muy bonito, tiene unas partículas metalizadas, no sé, pero no se ve aquí, pero los labios te los deja un color muy gustoso. También me gusta mucho, es muy impresionante, es muy permanente, se te queda muchísimo tiempo, es este doble de Max Factor, lo habéis visto en mis favoritos porque es que los hago siempre, y el que a mí me gusta sobre todo es este, es el tono rosa y es espectacular, es bonito, 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 bueno, bonito, barato, ¿no? ¿Cómo es? Un gloss, este es de Naked, el color es Lip Junkie y para mí te deja los labios como el color de cuando te muerdes los labios intensamente, pues para mí es este. Es un poco mentolado, no sé, me gusta. Y tres perfiladores de labios. Este es de Peggy 6, es el tono rosa. Este otro es de Peggy 6 también, es el tono mangue. Y este otro es de Kiko y es el 204. Yo sobre todo los de Peggy 6 los utilizo para rellenarme entero los labios. Encima me pongo un bálsamo, un gloss o algo y son los colores ideales. Voy a enseñar, y labios. Snow Fairy de Lush. Es un tinte labial, te da un poquito de colorcito y te nutre bastante. No sé, me gusta mucho y sobre todo es que dura y dura y dura y dura el bote sin estar. Para las uñas, para mí, de los tres marcas que voy a enseñar, la tercera mejor es Flormax. Son muy baratos y aguantan, y la verdad es que tienen una variedad de colores muy buena. Luego, la segunda para mí es Kiko. Son colores perfectos, aguantan mucho y el precio es inmejorable. Son muy, muy, muy buenos. Y sobre todo los colores son muy intensos, son muy Kiko, no sé. Y para mí la mejor marca es Lola Mica. Son más caros pero aguantan muchísimo más. El color tiene un cierto brillo, no sé, es muy bonito, son muy ponibles todos. Tengo este, tengo otro en rojo sangre, no sé, son perfectos, lo hace Lola. Para delinear los ojos me quedo con mi delineador preferido, que es de Sephora. Hoy estoy espesa. Queda un negro muy intenso, para mí es el negro más intenso que he visto, lo tengo de MAC también, lo tengo de ELF, lo tengo de Rimmel, no, este es para mí el mejor. Y luego en crema, este es de Essence, para mí es muy muy bueno, es en crema, fijaos cómo lo tengo, lo tendré por la mitad y tendrá como uno o dos años. Para mí es perfecto y sobre todo si no te quieres delinear el ojo, te quieres crear una base en crema primero de sombra, este color hace que las sombras luego en negra, no sé, las aumenta muchísimo. Con lo de Flormax que he enseñado antes no necesitas nada debajo, te echas tu primer y ya está, porque es el negro más negro del mundo. Para los ojos, como primer, el único que voy a enseñar es este, es de Too Faced, es el Infused, y la verdad es que es un color
un tono rosado, te lo deja, es un transparente, te deja transparente rosado el primer, pero te deja iluminado la zona, hace que las sombras no te cuarten. Es el primer que yo he visto que hace que las sombras sean muchísimo más intensas y la verdad es que me gusta muchísimo este primer. Hay veces que no me he maquillado y me he echado simplemente el primer. Ahí lo dejo. Rímels. A mí me encantan los rímels y me encanta tener las pestañas ultra largas. Para mí el mejor rímel que se me ha agotado es el de Benefit, creo que es Benefit. Sí, Benefit, el de They Are Real, que es muy muy bueno. Es el que las pestañas te las hace más negras, más intensas y más voluminosas. Parece casi que lleva las pestañas postizas con él. Igual que ese, este de Clinique, que es muy bueno, es el básico de ellos que tienen y es muy muy bueno. El de Estée Lauder también es muy bueno, lo único que pasa es que no es como esos dos, esto ya es un punto y aparte. Para ser tan caro en realidad no es eso. Este de MAC, volumen curvas, es muy muy bueno, es de Rimmel, te puedes encontrar un pack de 2 por 9 euros y pico, es súper barato, te deja las pestañas muy curvadas y volumen, es muy bueno. Y luego estos dos que son de Max Factor, es el False Lash Effect, este es el normal, el negro, y este es el Waterproof. El Waterproof, si te lo echas, te va a dejar el mismo efecto que en este, la diferencia es que cuando llegas a tu casa te vas a intentar quitar el rímel y no vas a poder. Al día siguiente, 3 días quitándotelo, pero las pestañas son impresionantes. Lo único que no me termina de hacer gracia es el gubillón, pero porque yo soy de los gubillones más tupidos y más largos, pero te las dejan muy definidas y muy muy largas y muy negras, muy intensas. Maquillar unas pestañas rubias con esto, de una chica rubia, con esto es como magia. Impresionantes. Después, ¿qué me gusta muchísimo? Me gusta mucho el iluminador de Kiko. Este es en el tono 02 y es magnífico y maravilloso. Ilumina muy bien. Luego de MAC me gusta muchísimo el Prep and Prime. Es un antiojeras e iluminador a la misma vez. Y te crea relieve, te crea 3D en la cara. No se te nota nada debajo. Si debajo tienes un granito, una rojez, tu zona que sea morada, no se te va a notar porque es que es perfecto. El efecto que tienen todas las famosas que se hacen mucho desde hace mucho tiempo, que son unos pómulos muy marcados y esta zona como muy clara, muy iluminada, es de esto. Este es prodigioso. Prep and Prime de MAC. Es magnífico. Mi tono además es muy bonito y es el Radiant Rose. No sé, es perfecto. Y luego este es el corrector de... Ay, 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 por Dios, que estoy fatal. De The Balm. Este es el corrector mejor que he visto para cuando tienes granos o cuando tienes algo, una mancha, algo que quieres corregir y sabes que que no se te puede ver, que es que no se puede ni notar, que es que no quieres que esté ahí. Esto. Yo me lo he hecho debajo del maquillaje. Huele a mentolado eucalipto muy fuerte. Si te lo quieres poner debajo como corrector, queda pesado, queda algo pesado, creo yo. Pero no sé, para las zonas de los granitos, si te quieres cubrir las pecas, no sé, es magnífico. Y de verdad te lo digo, tú te echas esto y no se te nota nada lo que hubiera debajo de ello. No sé, magnífico, maravilloso, espléndido. Queda muy poquito, coloretes, rubores, nada de nada. Mis pestañas favoritas ahora mismo son las que yo he comprado por eBay en Hong Kong. Por ahí os dejé una vez la dirección, que me costaron 60 pares, 1,40. Y para mí estas son ideales, perfectas y tengo para toda una vida casi. Porque, no sé, son muy definidas. Pegamentos para las pestañas, yo utilizo el de Last Grip de Ardell o este de Duo, que es, lo podéis encontrar en MAC, transparente, es blanco al principio, luego se vuelve transparente. De los rubores siempre, por ejemplo, saco este de Sephora, que es el Framboise Attraction, queda muy natural, es un rosado muy light, pero te deja un tono muy bonito en la piel, por ejemplo. Luego, otro de ellos que me gusta muchísimo son los polvos mineralizados de MAC,
de MAC, estos son los Deep Dark y son muy bonitos para contornear, te dejan un tono marrón tierra, es que no sé cómo explicarlo, es un tono muy gustoso de piel. Luego esto es un packaging súper antiguo, tiene no sé cuántos años, lo siguen haciendo el mismo tono, es muy barato y está genial, son de H&M y fijaos cómo lo tengo, fatal. Y es el 15 y es el tono bronce y es un tono perfecto, no sé, una piel saludable en tonalidades marrones, no sé, está genial, genial. Luego este otro es de MAC, es un rubor en crema y este es el Something Special, no me cansaré de decirlo, te deja un color rosado tirando a salmón, es muy bonito y me gusta mucho para ponerlo sobre todo de base cuando sé que voy a salir por la mañana y durante todo el día voy a estar fuera, para no tener que retocándome cada 2x3 ni nada, no soy de esas personas que llevan mucho maquillaje en el bolso. Entonces yo me coloco esto y me coloco el rubor que tenga más parecido a él encima y ese es a lo mejor quizá el que a lo mejor luego me doy, pero esto hace que siempre tenga un tono fijo de rubor en la piel durante muchísimas horas. Luego, esta firma no he enseñado nunca nada de ella porque me la compré hace un mes, dos meses y no lo he enseñado, pero desde que la he probado me he enamorado de todos los productos, me encanta, me maquillo con ella todos los días con este rubor que voy a enseñar y con los otros pues para otras personas y tal he ido maquillándoles porque me gustaba cómo les quedaba esas tonalidades. Este es de... la marca se llama Devan y que los Devan, no sé, los conseguí súper barato y este es el súper famoso Frat Boy, es muy bonito, es el que ahora mismo llevo difuminado, pero puedes hacer quedar desde Heidi hasta muy light, es perfecto y para mí hace que el Frat Boy tengas una tonalidad de piel jugosa, saludable todo el día, muy saludable. Sube los colores, está genial. Luego otro de los tonos también es de Too Faced, este es el Hot Mama y la verdad es que te deja un tono anaranjado, es muy bonito pero no es para de día, es para de noche, sobre todo las personas que tienen la piel mucho más oscura que yo, un tono medio les queda estupendo, esto en verano a mí me tiene que sentar de escándalo, pero no sé, me gusta mucho como queda a las pieles medias ahora mismo este. Luego, este iluminador también es de The Band, es el Mary Lou Manicer y es un tono champán. Yo escuché alguna que otra crítica de él porque decían que era como muy chillón y luego escuché otras que eran magníficas, así que decidí comprármelo y simplemente yo soy de esas personas que dicen que sin él no sé qué haces. Es muy bonito, yo lo llevo ahora mismo aquí en el arco de la ceja, muy light, yo le hago así con los dedos muy poquito, traca, difumino y queda estupendo. Obviamente yo creo que si coges con toda la brocha y pues parece un árbol de Navidad, pero poquito a poco en su justa medida es muy bonito, ilumina las zonas muy bien y queda muy natural, es perfecto. Y luego otro de la misma marca de The Band es, y último, es este bronceador que se llama Betty Lou, es así, y no sé, es muy bonito como bronceador, pero no como bronceador base, sino como bronceador para rubor, muy difuminado, en poquitas cantidades, es un bronceador con destellos dorados, y los destellos dorados se notan. No quieras parecer una figura de bronce, porque puedes hacerlo, si coges con la brocha, pareces una figura de bronce entera, porque es mucho color, pigmentan una barbaridad y aguantan muchísimo. Me gustan mucho, y el packaging retro es que es magnífico, es muy bonito. Los otros son en cartón, pero la verdad es que yo no soy de las personas que destrozan los packaging, a mí me aguantan. Y por último de este vídeo, de esta sesión, las bases de maquillaje y no más. Os voy a enseñar una de ellas, esta es la de Bare Minerals, es el maquillaje mineral.
y para mí es perfecto. Aplicado con esta brocha que os enseñé antes, hace que el maquillaje quede muy, muy cubriente. Si tenéis granito, os va a cubrir las rojeces sin tener que tener nada debajo con esta brocha. Si obviamente, como muchísimas personas utilizáis brochas de polvo o brochas como esta, os va a quedar muy light. Pero para mí no es solamente de verano, es de todo el año. Es magnífico y es genial el maquillaje. No te crea brillos y si tienes una buena crema, por ejemplo, echada debajo, no te reseca la piel si eres una persona de piel normal, seca. Luego, para mí el mejor maquillaje líquido es este para la noche, que es el Revlon For Already. Yo voy a comprarme el tercero, que ya no lo he encontrado en Sevilla, tengo que buscar online para comprarme este mismo. Es magnífico, está en las últimas, el pobre, y él mismo te crea una calidad HD en la cara, que es muy, muy, muy bonita. Yo lo utilizo solamente de noche y ya en cuentagotas porque no me queda nada. Es muy bonito de noche, de día. Para pieles mixtas te puede empezar a salir brillos, pero la verdad es que me gusta mucho cómo queda. Este es el Studio Fix Fluid de MAC. Es que tengo también el Master de MAC. Este es el Fix Fluid y me gusta muchísimo. Te aguanta muchas horas, es cubriente medio y la verdad es que está genial. Otro de los maquillajes que es cubriente medio y que es mucho más barato es el de Sephora, y me gusta mucho el packaging que tiene porque siempre te va exprimiendo hasta la última gota, te lo va subiendo para arriba, te aguanta, es muy natural, cubriente medio y no te crea brillos, está muy muy bien. Y al igual que ese, es este de Max Factor, que es 2 más 1, serum más base de maquillaje, y te queda el tono muy bien. El que estoy utilizando ahora mismo, que para mí es ideal, tengo la piel mixta, pero cuando llega el invierno la tengo reseca en esta zona de aquí, la zona de la ceja, el entrecejo, toda esta zona se me vuelve súper reseca y además se me despelleja. Y este es el único, la única base de maquillaje que yo he probado en pieles secas que hace que se note menos esa acción, es, no sé, además te deja una tonalidad, te deja la piel muy jugosa, es muy 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 light, muy poco cubriente, pero también hay que decir que es modulable, tú te puedes echar una, dos capas y rellenar las zonas que tú quieras que eso. Obviamente las pecas se te van a ver, los granitos se te van a ver y todo se te van a ver, pero si te aplicas por ejemplo el corrector este de The Balm que os enseñé antes, puesto debajo esto, luego os aplicáis el Pret and Prime de MAC en esta zona de aquí, en los triangulitos, tenéis una cara 100% natural, con volumen 3D, jugosa y muy bien. Unos polvos si queréis, contorneadores, un rímel y ya está, no es una cara perfecta, no, no sé, sin ningún tipo de nada. Estos han sido mi maxi grupo caja de maquillaje, los mejores del 2012 para mí, son imprescindibles y me encantan. Y no sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Tenéis estos mismos gustos? ¿Tenéis otros? ¿Hay algunos de estos que no os gustan nada? No sé, contádmelo. Un besito muy, muy, muy.